eran el área de este rectángulo, diríamos que es 18. Hay 18 de mis unidades cuadradas aquí. Para estos rectángulos no es necesario contar uno a uno los cuadrados, basta con multiplicar el número de filas por el número de columnas, en este caso 3x6, que es en efecto 18. Y es precisamente esta idea la que está contenida en la fórmula para calcular el área de un rectángulo. ¿La recuerdan? Base por altura. ¿Qué pasaría si la figura no fuera un rectángulo? Digamos, una figura irregular como esta. Bueno, podríamos separar la figura en rectángulos de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, y luego sumarías para obtener el área total. ¿Y si la figura fuera muy distinta a un rectángulo, como un triángulo, por ejemplo? Bien, los triángulos son geniales. Fíjate en este triángulo rectángulo, que se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Este triángulo es la mitad de este rectángulo, por lo que su área es la mitad. Simplemente habría que calcular el área del rectángulo y dividir entre 2. En este caso, el área del rectángulo es 8, por lo que el área del triángulo es 4. Esta idea está planteada en la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es, en efecto, el área del rectángulo entre 2. Y esta idea es tan genial que funciona para cualquier tipo de triángulos. Si separamos la figura con esta línea, nos daremos cuenta que en este rectángulo el triángulo ocupa la mitad y en este ocupa la mitad también. Es lógico entonces que el área del triángulo sea la mitad del rectángulo. En otras palabras, el área de este triángulo también es 4. Si dibujamos paralelas como esta y dibujamos todos estos triángulos distintos, veremos que al ser sus bases iguales y sus alturas iguales, sus áreas son iguales. La misma idea funciona con estos cuadriláteros, un rectángulo y un paralelogramo. Por sorprendente que parezca, estos cuadriláteros tienen igual área, y para verlo claramente podemos tomar este triángulo y colocarlo de este lado. Y esto es solo el comienzo. Fíjense en este trapecio. Podrían calcular su área dividiéndolo en dos triángulos y un cuadrado, pero si tomamos una copia, la rotamos y la colocamos aquí, tendremos un paralelogramo. Identificamos nuestro trapecio original, su base mayor y su base menor, y hacemos lo mismo con el otro. Identificamos la altura también. El área de este paralelogramo, como vimos antes, es la multiplicación de la base por la altura. En este caso, la base del paralelogramo es la suma de la base menor más la base mayor del trapecio. Esto multiplicado por la altura es el área del paralelogramo. Ahora solo hay que dividir entre 2 y tenemos la clásica fórmula para calcular el área del trapecio. Genial, ¿no?